Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy te voy a enseñar a cómo realizar esta técnica para el decorado de nuestras piñatas. Esta técnica se llama técnica nube y si tú quieres aprender a realizarla, quédate hasta el final del video. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, regálanos un like y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde cada vez que subamos videos nuevos. Y lo primero que vamos a realizar es marcar el molde a nuestra piñata con ayuda de papel calca. Vamos a marcar todos los detalles. Esto es para realizar primero el delineado. Y aquí estoy pegando tiras de foamy y los estoy pegando con ayuda de silicón caliente para que se nos haga más fácil al momento de ir pegando la técnica nube y para que se nos quede pegado en su lugar. Y así lo hacemos sucesivamente hasta terminar con todos los detalles de la piñata. Recuerden irse guiando del molde en el cual nos basamos para realizarla, para que se nos vean todos los detalles en la piñata. Y aquí estoy comenzando a pegar la técnica nube, la cual consiste en cortar pedazos pequeños o grandes, como ustedes prefieran, de papel china. Yo utilizo papel china porque se me hace más económico y siento más facilidad al momento de trabajar con él. Y aquí lo estoy pegando con ayuda de engrudo espeso. El engrudo tiene que estar bastante espeso y el papel tienen que pegarlo bien cerquita para que no se nos decolore. Recuerden que el papel verde es un papel que se decolora fácilmente. El tutorial de cómo realizar este engrudo está disponible en el canal, solo que tienen que agregarle más harina para que quede súper espeso. Tienen que dejarlo como una consistencia pegajosa y deben dejarlo que se enfríe un poquito para comenzar a trabajar.
Y es así como obtenemos este hermoso resultado. Vean los detalles, que quedó súper linda y el efecto nube le da un efecto súper realista. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, regálanos un like y comparte para llegar a más personas. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video. Bye.